Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y también a través de internet www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a don Juan Francisco Fontes, sindicalista. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias. ¿Cómo valora usted, don Juan, la valoración de los ajustes últimos aprobados por el Partido Popular con un recorte de 65 mil millones? Y el tema de las prestaciones por desempleo, además de la supresión de las bonificaciones para la contratación. Bueno, yo solo lo puedo valorar como un daño tremendo que se está haciendo a todos los trabajadores de este país, de España, a los ciudadanos en general. Yo creo que tomar la decisión que ha tomado el gobierno de recortar las prestaciones por desempleo en el sexto mes, bajarla del 60 al 50%, cuando la media de las prestaciones que se cobran por desempleo son 800 euros, eso va a significar mucha más pobreza en España. Canarias, de por sí, es una de las regiones donde en todos los parámetros de retribuciones y de ingresos siempre estamos por debajo de la media nacional, pues eso a Canarias va a afectar, y la descohesión social, es decir, hay por un lado mucho más pobres y por otro lado gente más rica que hacen lo que quiere, porque lo que hacen los ricos y lo que están haciendo es coger su dinero y llevárselo a Suiza, y eso el gobierno no lo para. El gobierno, dentro de todas las medidas que ha tomado en los últimos meses, toma también la decisión de quitarle la paga de Navidad a los funcionarios públicos, es decir, a todos los funcionarios públicos de todas las instituciones. Y yo creo que si España está en una recesión profunda, eso que es ingresos públicos y que en definitiva son retribuciones públicas, lo que va a hacer es que el consumo se vaya, siga detrayendo. Cuando el consumo se detrae en regiones como las del sur de España o en región como la de Canarias, lo que va a suponer es el cierre de más empresas pequeñas, el que el empleo autónomo no tenga consistencia y que en definitiva, es decir, nos vamos a ser todos más pobres. Hoy un empleado público, Canarias tiene un peso, la economía pública tiene un peso muy importante en la economía canaria, y si la economía pública, las retribuciones públicas se detraen de la manera en que ha tomado el gobierno de Rajoy, pues lógicamente la economía canaria se va a resentir mucho, y eso lo vamos a ver a partir de que los empleados públicos pues no van a tener el poder adquisitivo. Ya son los más perjudicados los empleados públicos de esta situación, ya vienen recortándoseles, ya les recortó el gobierno anterior, y ahora estos gobiernos, tanto el gobierno del Estado como el gobierno de Canarias, pues toman decisiones de ajustes de su salario. Por lo tanto, eso va a repercutir en el pequeño comerciante, va a repercutir en el pequeño autónomo, va a repercutir en definitivamente en la sociedad canaria. ¿Por qué se está demonizando al empleado público, don Juan? O sea, como... Bueno, yo creo que la estrategia de Mariano Rajoy, que no nos las contó cuando se presentó en estas últimas elecciones, su programa electoral nos venía contando todo lo contrario. Yo creo que la estrategia de Rajoy es forzar privatizaciones públicas y ponerlas en manos privadas. Bueno, en las manos privadas que ellos quieren ponerlo. Hoy, en estos días, ha habido una denuncia de una funcionaria de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde, por ejemplo, ya en el gobierno anterior se sacaron las vidas laborales a privatizar por un importe de 2 millones y pico de euros, y ahora ha vuelto otra vez a sacársela por parte del gobierno de Rajoy, pero ya en vez de 2 millones de euros, por 4.700.000 euros. Es decir, la vida laboral que te llega a tu casa, que al final pues no se necesita tener la vida laboral todos los años, y si uno la necesita pues la va y la pide a servicio de la Tesorería de la Seguridad Social, cosas que pueden hacer los propios empleados públicos, pues el gobierno la está privatizando. Vamos a ver privatizaciones profundas en la sanidad, y vamos a ver privatizaciones profundas en educación, que son dos sectores que mantienen el bienestar social de los españoles y de los canarios, y que los vamos a ver a corto plazo, en mi opinión,
privatizados. Ya se han hecho privatizaciones ahí, pero se van a seguir haciendo. Yo creo que esa es la política y la ideología que impregna en todas las decisiones económicas el gobierno del Partido Popular. Todo lo que nos dijo que hizo con el tema de abaratamiento del despido, no la subida del IVA, el tema del repago de sanidad y también con los sindicatos, con el tema de eliminar subvenciones o reducir subvenciones a los sindicatos con estas medidas. Bueno, dentro de los que subvenciones que tienen las organizaciones sindicales en los presupuestos generales del Estado ha anunciado que las reducen en un 20%. También las que tienen las patronales, la COE, y también las subvenciones, no sé el mecanismo que tienen los partidos políticos. Por lo tanto, Rajoy, yo creo que sus medidas no dejan títeres con cabeza. De todas formas, el Partido Popular viene siendo beligerante ya desde hace años con las organizaciones sindicales. Ellos lo que quisieran es que no existieran organizaciones sindicales. La reforma laboral es un duro golpe contra las organizaciones sindicales. Lo que pasa es que yo creo que desde la política ir contra las organizaciones sindicales, contra los sindicatos de clase, contra UGT y Comisiones, es un error profundo. UGT y Comisiones no van a dejar de existir independientemente de los recortes de subvenciones, y el sindicalismo, pues mucho menos. Pero sí que amedranta, sí que quita recursos, sí que pone la situación en definitiva en un déficit democrático, porque una sociedad democrática, participativa, uno de los pilares de la democracia son las instituciones sindicales. Y yo creo que ahí el Partido Popular eso sí que lo tiene muy claro el señor Rajoy, lo tiene muy claro la señora Cospedal, lo tiene muy claro el señor Soria, que cada vez que hablan de las organizaciones sindicales echan fuego por la boca. De todas formas, yo creo que son los sindicatos de clase los que están canalizando el descontento de los ciudadanos, y de ahí la posición que mantienen hoy de decirle al gobierno que quieren un referendo, porque lógicamente el gobierno, cada vez que toma una medida de esta, se legitima, puesto que nos contó o le contó a los ciudadanos una propuesta cuando se presentó a las elecciones el 20 de noviembre del 2011, y ahora está haciendo totalmente el contrario. Son 7 meses donde el gobierno, cada vez que toma una decisión, la toma contra los más débiles, la toma contra las organizaciones no gubernamentales, la toma contra los pobres, la toma con los que más necesitan de lo público, ¿no? Y la toma contra sus propios trabajadores, la toma contra los empleados públicos, que son la piedra de toque. Yo creo que hay otra forma de hacer las cosas. Yo creo que sí que hay dinero en este país para hacer otras políticas, y lógicamente, es decir, manda quien manda, ¿no? Manda el mercado, manda el capital, y hoy Rajoy y el gobierno de España, igual que el gobierno anterior, no es nada más que la voz de su amo, ¿no? Otro tema también importante, porque ayer ya el Partido Popular alertaba una conspiración europea contra España. O sea, González Pons decía que a Draghi que si quiere hoy lunes acaba todo el tema, porque entre todas las medidas de ajuste, después la prima de riesgo está a unos 630 puntos. Bueno, es bastante hábil el Partido Popular para intentar desviar lo que realmente les preocupa a los españoles. Ahora se ha inventado una nueva conspiración, esta vez parece que están conspirando contra España el Banco Central Europeo. Ellos van a Bruselas y van a Europa, están en las reuniones interministeriales con los ministros europeos y con los presidentes europeos, y allí no cuenta, y sacan al Burdó de González Pons a decir este disparate, como otra distracción que también, en mi opinión, ha creado el ministro de Justicia Gallardón, con respecto a la ley del aborto. Yo creo que sacar ese tipo de polémicas, que son polémicas, y que decir el mundo feminista, el mundo de la mujer, que siempre entra en debate y en contestación, y los partidos políticos de izquierda, yo creo que lo que hace es intentar distraer a la sociedad de lo que realmente es profundo, es decir, es tremendamente importante, que nos podemos poner en más de 6 millones de desempleados
a final de este año, que cada día siguen cerrando más empresas. Ellos pensaban que iban a llegar al gobierno y ya iban, solo con llegar al gobierno, iban a resolver todos sus problemas, pero lo cierto es que siguen cerrando más empresas. Hoy mismo me avisaron de otro cierre de empresa, de otra pequeña empresa aquí en Canarias, que cerrará estos días con 20.000, con 20 trabajadores. Es decir, esto es lo que hay que solucionar, y está claro que ni las políticas que emanan de la derecha europea, ni esta derecha carca que está representando cada día más el Partido Popular, la solucionan. Por eso hay otras alternativas que hay que cometer, pero los ciudadanos o espabilamos y creamos movimientos de contestación firme y pedimos realmente que se convoquen otras elecciones en España y seguimos fortaleciendo la democracia, porque desde el gobierno del Partido Popular cada decisión que toma tiene un contenido ideológico y cada decisión que toma se crea mucho más déficit democrático en España. Y este es, al final, lo que tenemos que preservar, por lo menos las organizaciones de izquierda. El pasado jueves también hubo movilizaciones, no solamente en Las Palmas de Gran Canaria, sino en más de 80 ciudades contra los recortes públicos. Usted estuvo ahí, don Juan Francisco. Después, el viernes también hubo manifestaciones en Madrid, todos los desempleados. ¿Qué opina al respecto de esa manifestación? ¿Se presenta un otoño calentito? ¿Está la gente despertando? Bueno, yo creo que la gente está despertando. Yo creo que los empleados públicos que estuvieron en la manifestación en estos días, en todas las capitales de provincia de España, más las movidas que hicieron antes y después del 19 de julio, manifiesta que ya los empleados públicos no es un tema solo de ellos, que no es un tema corporativista. Yo creo que la calle hay que moverla, yo creo que hay que seguir reivindicando que hay otra forma de solucionar este problema, y que desde luego, si ahora empiezan a Valencia a pedir rescate, Murcia a pedir rescate, Cataluña a pedir rescate y a tirar de esos fondos que ha creado el gobierno, aunque yo creo que ya rescate, el gobierno ya nos ha rescatado, porque si no, que es las políticas del ICO que se han llevado en los últimos meses para intentar pagar a proveedores que han utilizado todos los ayuntamientos. Es decir, eso hay que pagarlo y lo tenemos que pagar todos los ciudadanos. Cuando se pide prestado un dinero, aunque sea un fondo del Estado, de una institución de comunidad autónoma o de una institución municipal, al final eso se paga y se paga con intereses. Y desde luego, es decir, no está Canarias en su cohesión social suficientemente ágil como para seguir manteniéndose en pagar déficit e intereses, que al final son intereses tan altos. Eso no se hace con Bankia, eso no se hace con los dirigentes bancarios, que mira tú el pufo que han creado. Vamos a ver hasta dónde llega esos temas en el fiscal anticorrupción. Aquí, por ejemplo, en Canarias, he podido leer que uno de los consejeros de la comisión, el presidente de la comisión de control, ya ha entregado documentación al fiscal sobre lo que estaba pasando en la dirección de Caja Canaria, sobre los antiguos directores y los antiguos gestores. Por lo tanto, sin embargo, a los bancos sí se rescata. Es decir, esto es lo que no entienden los ciudadanos, y eso se manifiesta en las calles, y eso se tiene que manifestar en democrática, en movilizaciones, y eso se tiene que manifestar en una nueva huelga general. Otro tema también importante es el tema de Canarias. Canarias con una tasa de desempleo grande. Sí, la mayor de España. La mayor de España. ¿Y qué está haciendo la Consejería de Empleo a través de políticas activas de empleo? ¿Qué hace? Bueno, yo la verdad que no sé si es que no se puede hacer más. Yo siempre pienso que siempre se puede hacer más. Últimamente se ha sacado un plan de empleo juvenil, que lo desconozco. Yo creo que aquí lo más importante que está pasando en Canarias es que nuestra juventud, que tiene conocimiento y que está preparada, está emigrando. Yo creo que hay un dato reciente donde ya más de 6.000 jóvenes licenciados están trabajando fuera de Canarias. Yo creo que cada día eso va a ir normalmente. Yo creo que ahí hay que reconducir esas políticas, ¿no? Hombre, lo que está claro es que es preferible, a lo mejor, para un joven licenciado trabajar en Alemania o trabajar en Londres que trabajar para una de las empresas canarias de hostelería, porque los ponen a trabajar en una recesión pagándoles mal, les hacen trabajar más de tiempo. Es decir, las condiciones de trabajo en estas empresas terminan siendo condiciones de trabajo precarias, ¿no? Mientras que en otros países
pues están con mucha más estabilidad en el empleo y seguramente con mayores ingresos. Así que la situación del Servicio Canario de Empleo en este momento no tiene el dinero que tenía en los presupuestos anteriores, pero yo siempre pienso que se puede hacer más. Yo creo que hay que analizar, que hay que canalizar una política fuerte de ayuda a la innovación y a la emprendiduría, protegida mientras no haya otras soluciones y financiada, si es posible, los proyectos a través del gobierno de Canarias. Yo creo que eso fortalecería a corto plazo el empleo en Canarias, y por otro lado hay que canalizar el que la educación y la formación profesional realmente en Canarias se dote de calidad y de estabilidad, y que ningún alumno en Canarias que tenga derecho a matricularse se le pueda dejar fuera del sistema, ¿no? Yo creo que las políticas de educación tienen que ir combinadas hoy en Canarias con las políticas de empleo, y que desde luego las instituciones canarias ahí tienen que colaborar todas, tienen que colaborar las políticas de empleo del gobierno de Canarias, pero también los cabildos y los ayuntamientos, porque hoy ninguna institución por sí sola me parece que va a resolver el problema. Gobierno de Canarias, desde luego el Partido Popular ha gobernado muchos años en Canarias, es decir, que no se vaya ahora de rositas, ¿no? Y las políticas que ha creado el Partido Popular con Coalición Canaria dentro del Gobierno de Canarias, pues también nos tienen en esta situación, ¿no? Porque el tema de turismo está ahí, pero después tampoco se ha activado el tema del sector primario, agricultura y ganadería en Canarias. No, parece que eso no... Nunca no ha cuajado el interés de los poderes públicos, sino muy por el contrario. Es decir, nosotros se nos queman los bosques, se nos quema los bosques, se nos quema la naturaleza, y siempre decimos que es que porque hace falta inversión. Es decir, la inversión para que la naturaleza perviva y para que le podamos sacar la riqueza, hay que dársela al agricultor, hay que fortalecer el sector terciario. En Canarias venimos quitándole presupuesto a este sector desde hace muchos años, y de luego es que parece como si es un sector que no existiera. Se nos cae el tomate, se nos caerá más, se nos cae el plátano, desaparecerá el plátano, y después otros productos, y la ganadería pues está brillando por su ausencia. Es un sector que lo mantenemos ahí como si fuera un souvenir, ¿no? A ver a qué turista se lo vendemos. Otro tema también importante, don Juan, es el tema de la ley de dependencia. No se ha creado empleo con este tema, y sobre todo ahora también con la reducción de la aportación de la ley de dependencia. Bueno, eso ya el gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria de la anterior legislatura aquí en Canarias, desde que la ley de dependencia se puso en práctica, uno de los que no la cumplieron fue la consejera que hoy está en este gobierno, es decir... propio Coalición Canaria ahí no ayudó, porque ellos reivindicaban la bandera de que ya en Canarias tenía unos planes que ayudaban a la dependencia, y ciertamente aquí en Canarias hay muchísimas personas, ahora mismo me parece que son 9.000 personas las que se están ayudando de esa prestación, pero quedan muchos más, es decir, por lo tanto el gobierno de Canarias actual, yo no sé, lo que está haciendo es dejándose llevar, porque cada día tiene menos presupuesto, ya el presupuesto de la prestación se ha agotado, pero le he oído decir a la consejera que bueno, que como está abierto, pues posiblemente antes de final de año se pueda dotar más. Yo le digo que bueno, que si le va a volver a hacer un recorte a los empleados públicos de la comunidad autónoma para dotar eso que dice que le falta, es decir... la ley de dependencia en Canarias nunca ha funcionado, el gobierno canario de Coalición Canaria y el Partido Popular no quiso que funcionara, y ahora el Partido Socialista en el gobierno con ese tema ni se lo oigo nombrar, ¿no? Ni se lo oigo nombrar, ni le oigo hacer ningún esfuerzo sobre la ley de dependencia. Y lo que dice la consejera de Coalición Canaria en el gobierno, PSOE y Coalición Canaria, es que bueno, que vamos a ver, porque ya no podemos. Es decir, en Canarias la ley de dependencia nunca se ha aplicado, y esta es la verdad. El tema de crear su propia empresa en esta situación económica es bastante complicado cuando los bancos no dan crédito, don Juan. Bueno, yo creo que hay posibilidades de crear empresas, yo creo que hay un sector potente como el sector de la innovación y el sector de la energía, que ahí debería hacer esfuerzos el gobierno de Canarias. Hoy
crear una empresa con inversión propia, sin, ya sabemos lo que hay que topar con las administraciones públicas, sin apoyo a las administraciones públicas, pues parece como mínimo inviable. Y después aquí en Canarias pasa estas cosas, ¿no? Abre las empresas con el esfuerzo que significa un emprendedor, y a lo mejor al año la tienes que cerrar porque no tienes ayuda de ningún tipo, sino porque te ponen todas las trabas posibles la propia administración. Yo creo que hay una política que estaban recogidos en los acuerdos de empleo que firmamos en el 2009 con el gobierno de Canarias con respecto a la creación de empresas que nunca se ha aplicado. Pero yo sí creo que hay posibilidades en Canarias de crear nuevas empresas. Vamos a ver qué salida tiene el nuevo régimen económico y fiscal, que se le da una vuelta a todo esto y que tendrá que entrar en proceso a partir del 2014. Creo que el nuevo régimen económico fiscal debe proteger la creación de las empresas canarias y apoyar la creación de empresas canarias decididamente con bonificaciones fiscales, porque esto permitirá crear empleo. Solo la creación de empresas permite crear empleo. O se crea empleo público o se crea empleo de empresas que quieran innovar. Desde luego hay otra pata que aquí sigue hablándose de ella, pero yo todavía no veo la eficacia de la misma, como es la renovación de la planta hotelera, que también podría generar empleo, pero que sigue estando para largo, ¿no? Y nuestra planta hotelera ya sabemos cómo está. ¿Cree usted que la credibilidad española es mínima en la etapa ahora, en la actual situación económica en la que está? Pero ¿cómo no va a ser mínima? Es decir, si es que cualquier el gobierno no se entera, es decir, y no solo no se entera, sino que un ministro dice una cosa y al día siguiente dice otra, y si no la dice un ministro, la dice el presidente de Murcia. Y el presidente de Murcia dice en una entrevista que va a pedir rescate y al día siguiente sale el vicepresidente de la Comunidad Murciana diciendo que no es necesario de pedir rescate. Si Valencia dice que va a pedir rescate, si esto es una cosa tras de otra, ¿cómo, qué credibilidad tiene España si cada día la prima de riesgo sube más y los empleados públicos sufren más que la prima de riesgo sube? Es decir, en una situación de inestabilidad que ha creado este gobierno y la propia Europa, pues lógicamente el gobierno de España en 7 meses ha dilapidado cualquier credibilidad. Otro tema también importante es el tema de paro, crisis y partidos políticos. Son los principales problemas que de la sociedad española, los partidos políticos. ¿Por qué cree usted que están también en el ojo del huracán, ¿no? Pues yo creo que una de las primeras cosas que los partidos políticos están en huracán es porque no tienen transparencia. Es decir, hoy las sociedades y los ciudadanos exigen de las instituciones transparencia, exigen de las organizaciones políticas transparencia, exigen que los programas y las decisiones de gobierno sean contadas y comunicadas y participadas, exige diálogo, exige negociación, y los partidos políticos en España han venido haciendo lo contrario que les dicen que van a hacer, y por otro lado después son transparentes a la hora de tomar decisiones de recorte, pues les cueste a los políticos como que si les costara mucho recortar el dinero. No hay transparencia en los sueldos de los políticos. Los sueldos de los parlamentarios los deciden ellos, los sueldos de los senadores los deciden ellos. Yo he oído decir que el propio Parlamento Regional de Canarias, en vez de descontarse el 5% desde enero, se lo iba a descontar desde julio. Ahora ya no se lo van a descontar ni uno ni otro, porque ha venido Rajoy y ha dicho no, quito la paga de Navidad, que es más dinero además, porque quitar toda la paga de Navidad es mucho más dinero que los recortes que tenía previsto en una ley que aprobó el Parlamento de Canarias y que salió publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Es decir, con estas decisiones de los gobiernos, ¿quién va a tener confianza? Si no la tiene el propio ciudadano, ¿la van a tener los de afuera del país? En absoluto. Yo creo que los partidos políticos o ganan en transparencia, ganan en comunicación, ganan en participación y, en definitiva, ganan en hechos, porque hoy, cuando se habla de pedagogía política y cuando los políticos y los partidos políticos hablan de pedagogía política, deberían hablar de esas dos cosas y hacer esas dos cosas. Transparencia en las decisiones y hechos.
Otro tema también importante es que el Partido Socialista en el gobierno de Mariano Rajoy casi no se le oye, está haciendo una posición más light frente a otros partidos minoritarios como UPyD o la Izquierda Plural. Hombre, a mí me ha molestado mucho que en el Parlamento, en el debate de los ajustes últimos que presentó Rajoy, la diputada del Partido Popular nos mandara a todos al carajo y no hubiera una oposición parlamentaria que por dignidad se largara del Parlamento hasta que esa señora saliera. Yo creo que este tipo de actitudes son las que tiene que tomar la izquierda parlamentaria y entre ellas el Partido Socialista. Esto tampoco lo hizo Izquierda Unida, todos se quedaron con el culo sentado en la silla. Y sí creo que el Partido Socialista, los mensajes que está mandando de acuerdos no van a ser recibidos por el Partido Popular. El Partido Popular se ha subido a su mayoría absoluta, le basta para tomar decisiones, es decir, le basta para imponer lo que nos está imponiendo. Y yo creo que la estrategia del Partido Socialista debería ser otra. Cierto es que el Parlamento Nacional está lleno de gobernantes anteriores, es decir, el Partido Socialista tiene en el Parlamento muchos que han estado en el gobierno anterior de Zapatero, que también lo contestaron sus medidas los ciudadanos y los sindicatos. Y quizás lo que cuando se habla de renovación se debería también de hablar de eso, es decir, de que si el Partido Socialista Obrero Español no debería ir a una renovación completa. Porque, ¿qué hubiera sido el Partido Socialista Obrero Español si en 1976, en vez de cogerlo Felipe González y Alfonso Guerra, lo hubieran cogido los socialistas que estaban en la clandestinidad y que estaban fuera de este país? Lógicamente, el Partido Socialista no se hubiera organizado como se organizó la sociedad española con Felipe González y Alfonso Guerra. Eran gente nueva, eran políticos nuevos, tenían impulso, querían cambiar las cosas, contaban otras historias y ganaban credibilidad. Hoy yo creo que las direcciones del Partido Popular Socialista deben ser renovadas completamente, con gente nueva, con gente que tenga un nuevo impulso, porque los que están, desde luego, tienen un vicio institucional. Otro tema también que sería importante sería regular los sueldos de los políticos, de los alcaldes, sobre todo, alcaldes y Bueno, yo creo que diputados. eso hay que legislarlo. Hay un gran movimiento ciudadano que viene a partir de los movimientos del 15M, que están pidiendo que se legisle todo eso, que están pidiendo que los sueldos de los parlamentarios se regulen, que están pidiendo que los sueldos de los alcaldes tengan una regulación, que los sueldos de las comunidades autónomas. Es imposible que un alcalde se ponga 96.000 euros de sueldo en un municipio de 20.000 habitantes y un municipio de 400.000 habitantes, el alcalde tenga 63.000 euros de sueldo. Es decir, tanto una cosa como otra me parece una desfachatez. Eso que los políticos se puedan poner el sueldo que les da la gana me parece también una desfachatez. Siempre me lo ha parecido, no solamente porque estamos en la situación de crisis y una crisis profunda y una crisis que vamos a tardar en salir y que la vamos a pagar como siempre los mismos de siempre, los obreros, los jornaleros, los trabajadores, los autónomos, los pequeños empresarios. Estos son los que les vamos a pagar el sueldo a todos estos que nos están dirigiendo, claro. ¿Cómo percibe usted la Europa ahora con François Hollande también, pues aplicando medidas a los más ricos, cosa que no se ha hecho en España, por No supuesto? solamente aplicando a los maridos, que no lo hizo tampoco Zapatero, es decir, no solo aplicando a los más ricos, sino además tomando decisiones muy concretas, diciendo que la gente se va a jubilar a la edad que tiene que jubilarse, es decir, no presionando, no quitando empleo público, es decir, tomando decisiones realmente progresistas, haciendo planes de crecimiento de su país, que es como se sale de una crisis, generando crecimiento para generar ingresos y fortaleciendo, es decir, animando a la sociedad francesa a participar en un proyecto de salida de la crisis, pero creciendo, creciendo y generando empleo. Y generando empleo con políticas públicas, porque si no es de políticas públicas el empleo no se genera. Usted le va a dejar que genere empleo a los empresarios estos de aquí de hostelería, que tienen a todo el mundo con... O sea, el convenio de hostelería de Tenerife se firmó el otro día con el 0,5 de IPC, es decir, de subida de salario por 3 años, y el año que viene subirá un 0,6 y para el próximo ya veremos. Es decir, con estas situaciones ni se crea empleo estable, ni hay políticas de crecimiento, que es lo que está echando en falta
los que pensamos que hay otra forma de salir de la crisis. Ya lo decíamos desde hace 3 años, lo seguimos repitiendo. Desde luego, con medidas de amnistía fiscal, es decir, que vamos a ver el resultado que tiene esa amnistía fiscal, porque he oído decir que por técnicos de Hacienda, que técnicamente no tiene mucho valor el proyecto presentado por el gobierno, y en la forma, desde luego, no es la adecuada. Así que con estas situaciones yo creo que tenemos que seguir luchando, ¿no? Y tenemos que movilizarlo, tenemos que ir a las huelgas, tenemos que participar en la huelga, y yo creo, y tenemos que participar en las movilizaciones, porque cada día que pasa con estas decisiones somos más pobres. Las prestaciones por desempleo hoy tienen un coste para el país de 40.000 millones de euros. Eso tiene un peso también, pero por lo tanto, es decir, lo que tenemos es que forzar que se creen políticas de empleo y forzar que se cree empleo. Y eso se logra en un país democrático participando en las manifestaciones y participando en las huelgas que convoquen los sindicatos, porque si nos quedamos en casa y nos ponemos a pensar que ya vendrá alguien a solucionar los problemas siempre se han solucionado en la lucha y en la participación, y más los de la clase trabajadora, que somos la mayoría de los ciudadanos. Ahora en los trabajos, antes se decía, pórtate bien para que te quedes fijo, pero ahora cualquiera puede ir a la calle. Bueno, ya sabemos que las modas tienen un principio y un fin, y esa moda de pórtate bien para que te quedes fijo ya se ha terminado. Yo creo que los trabajadores son conscientes de que, es decir, por muy bien que se porten o por mucho que le hagan la pelotilla al empresario, es decir, una decisión los puede poner en el paro y los está poniendo en el paro. Otro tema también importante, ¿cómo percibe Alemania y Merkel? ¿Está ahora diferente ya que no tiene a su socio, el señor, el que tenía antes? Bueno, Alemania está en la situación que Merkel está en la misma política que venían haciendo. Yo no he visto variación en Merkel absolutamente ninguna. Se ve que con Sarkozy se sentía un poco más arropada. Lo cierto es que Alemania también tiene próximas elecciones, ¿no? Merkel tiene que apurar para el año que viene, tiene que apurar y ir a renovar su proyecto electoral. Y eso le está también haciendo crear unas situaciones más flexibles en las negociaciones que se están teniendo en Europa. Pero lógicamente Alemania es quien manda, ¿no? Y el contrapeso de Hollande se ha visto en nuestros últimos meses. La pena es que España está gobernada por Rajoy, que ni se ve ni se lo escucha, siempre está ausente de todos lados. Hasta en el otro día en el Congreso también está ausente y fue solamente a la votación. ¿Qué esperamos de un presidente así, don Juan? Pues no sé, yo creo que el Parlamento no suele escucharlo nadie. Es decir, la mayoría de nosotros no sabemos lo que pasa en el Parlamento, ¿no? Yo suelo decir que, en fin, el Parlamento es para los parlamentarios, ¿no? Y para poco más. Pero lógicamente, es decir, la vida parlamentaria es la vida democrática. Allí están los que hemos votado para que nos representen. Y si un presidente no va a los debates en un momento tan importante para el país y se ausenta y manda a su ministro de Economía o manda a su ministro de Hacienda a que nos sonría a todos y nos diga que nos van a quitar la paga extraordinaria de Navidad y que además le van a bajar a los parados el 50% de las prestaciones, como si cualquier cosa, si un presidente está ausente, es decir, me parece que debería dimitir, porque para eso se le paga, ¿no? Para eso le pago. De todos modos, ninguno de los ministros aprueba, o sea, ninguno de los ministros de Rajoy aprueba, ni siquiera el señor Wern, ni siquiera el señor Gallardón, pero tampoco la izquierda, el PSOE, sube. Bueno, la derecha propicia que con sus políticas, la derecha está propiciando también que el Partido Socialista se mantenga ahí en esa situación de falta de apoyo de ciudadanos y de falta de apoyos populares. Yo creo que el Partido Socialista, ya lo he dicho, más claro agua, debe darle una vuelta de tuerca a su posición de oposición, es decir, a lo que está diciendo y lo que está haciendo, sobre todo lo que está haciendo. Y yo creo que
si el Partido Socialista es capaz de escuchar a la calle, de escuchar los movimientos sociales, de decir y hacer en el Parlamento lo que están pidiendo la mayoría de los ciudadanos y ponerse enfrente de un gobierno. El Partido Socialista ya debería decir al señor Rajoy que se vaya para su casa. Bueno, a lo mejor Rubalcaba no es capaz de decírselo, pero sí que se lo está diciendo a la calle, porque la calle le está pidiendo a este gobierno que convoque nuevas elecciones. Los sindicatos le están pidiendo a este gobierno que se va a hacer un referendo a ver si este gobierno está legitimado para seguir tomando las decisiones que está tomando. Y yo creo que de eso, del referendo de los que piden los sindicatos, de las voces que dicen ya está bien, dimite Rajoy, debería hacerse eco con ello el Partido Socialista. Vamos a ver si lo hace. A ver si también el Partido Popular mete mano también al IBI en la Iglesia, porque es otro aspecto también que se ha querido olvidar, se ha querido obviar intencionadamente por este Partido Popular. Bueno, por este Partido Popular y por otros partidos políticos, es decir... El PSOE también. Es decir, parece que la Iglesia tiene un reconocimiento institucional que está firmado con la Santa Sede. Lo hecho es que aquí el Partido Popular ha llevado a plenos del Ayuntamiento el que la Iglesia pague su IBI en aquellas oficinas que además está haciendo negocio con ellas, porque la Iglesia tiene muchos inmuebles que él tiene alquilado y que hace negocio con ellas y encima no paga IBI. Yo creo que el Partido Popular quiere tener hasta a la Iglesia de su lado, ¿no? De hecho es que en los últimos 4 años la Iglesia motivó manifestaciones en contra del gobierno de Zapatero y toda la derecha de este país siguió a Rocco Valera y a todos estos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que parece indignante que si una institución tiene negocios con uno de sus inmuebles, por ser una institución que esté protegida, no pague lo que pagan todos los ciudadanos, así que la Iglesia que pague. En eso el Partido Socialista lo ha llevado a los plenos municipales y allí donde ha podido sacarlo adelante ha intentado aplicarlo y donde no, pues como por ejemplo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Que el señor Cardona es el alcalde del Partido Popular aquí en Las Palmas de Gran Canaria con mayoría absoluta, se ha quedado sobre la mesa. De cara al próximo curso escolar, se espera que muchísimos estudiantes no puedan estudiar, la subida de las tasas universitarias y también en la península la subida del IVA en material escolar bastante abusivo. Bueno, se va a una educación de élite, ¿no? Se le va a dar el ministro de Educación, cada vez que abre la boca lo que dice es que los pobres no van a poder estudiar en la universidad porque hoy ya hay muchos alumnos que no se van a poder matricular, porque si a los padres se les quita dinero, si en las empresas privadas se descuelgan de los convenios colectivos, si en las administraciones públicas se recortan las retribuciones y las tasas universitarias crecen, pues lógicamente el poder adquisitivo para poder llevar a un niño a la universidad y mantenerlo, ya dime tú si tienes que mantenerlo fuera de esta isla, ¿no? Y lo tienes que mantener en la laguna o lo tienes que mantener en la península, pues desde luego, es decir, yo no estoy en esa situación, pero muy difícil se les tiene que hacer a un padre para que en su empresa se ha descolgado el convenio o que ha caído en el paro para poder mantenerle los estudios universitarios a su hijo. Por más que dicen que va a haber beca y tal, yo hasta que no lo vea no lo creo, ¿no? Porque, es decir, los discursos políticos suenan siempre de una manera y después la práctica uno va y se encuentra con otra. Así que lo que está claro es que la educación la van a cambiar, ahora quieren poner de nuevo la reválida de los años 60 y quieren poner de nuevo la reválida para ir a la universidad de los años 60, en fin, quieren hacer una educación de nuevo para que todos no tengamos la misma oportunidad. Y también los despidos de docentes, el otro día el sindicato este lo decía en la manifestación, despidos de docentes y también reduciendo ciclos de formación profesional, vamos en contra de lo que opina Europa. Bueno, claro, es decir, es que aquí, como dicen que no hay dinero,
como dice que no hay nidero, pues ¿qué hacen? Pues recortamos ciclos formativos o los damos por online, vamos a ver, porque claro, cuando se anuncian que va a haber nuevos ciclos formativos, a lo mejor resulta que no son presenciales, sino que se dan por online, bien. Y después está claro que ya se ha visto en las adjudicaciones que ha hecho la consejería en estas semanas, ¿no? En esta semana se ha sacado ya la adjudicación provisional de lo que son docentes, funcionarios de carrera, no interinos, y ya los docentes saben los recortes que van a haber y saben que más de 1.500 profesores que el año pasado estuvieron dando clases, el próximo curso no la van a poder dar. Eso lo sabe. Y a los sindicatos supongo que se les ha convocado y se les ha dicho cuáles son la situación y qué política, con qué presupuesto se cuenta para el año que viene. Y la cosa está mal. La cosa está mal. Y para finalizar, don Juan, ¿cómo percibe usted el tema de las redes sociales? ¿Está usted en las redes sociales? ¿Percibe que es un mundo apasionante y un mundo donde con gran poder de convocatoria ante manifestaciones como la del pasado jueves 19 de julio? Bueno, yo creo que las redes sociales son hoy un fenómeno importante de participación. Es decir, yo participo en las redes sociales y suelo oír, leer y ver cosas que no oigo ni en la radio, ni en la prensa pública, ni en la televisión. Es decir, conecto con la espontaneidad y con el alma y el corazón de las personas. Y como yo siempre digo que el sindicalismo se hace con el corazón y los cambios muchas veces se hacen más con el corazón o se propician más con el corazón que con la cabeza, las redes sociales la gente cuenta y dice lo que quiere, lo que piensa y además lo que hace. Y yo creo que son un motor importante para transformar la sociedad, porque si tú vienes aquí y quieres que sigan las cosas como están y parece que nada te cuesta y las cosas cuestan, y yo creo que por lo menos las organizaciones sindicales y los sindicatos y los sindicalistas estamos para ser un motor de transformación de la sociedad. Y en eso es lo que yo creo que están los sindicatos, en intentar cambiar las cosas, en no dejar resignarse a tragar por lo que nos están dando, que además se puede hacer de otra manera y no sirve para nada, en no dejar que cada día haya menos niños que puedan estudiar en la universidad, padres que no puedan costeárselo. Yo creo que hay que ir a un mundo nuevo donde todo el mundo sea capaz de ser igual al otro y tener las mismas oportunidades. Muy bien, muchísimas gracias don Juan Francisco Fuente por estar aquí, gracias. Gracias. Y terminamos con una cita de educación que decía Simón Bolívar: un pueblo ignorante es víctima de su propia destrucción. Muy buenos días, Gran Canaria, espero que la entrevista de hoy don Juan Francisco Fuente, sindicalista, un sindicalista convencido, haya sido sagrado. Muy buenos días.